parte, como estaba Josemi. La va a colgar a la frontal. Pues vaya remate de Brown, vaya golazo de Brown. Gol, 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 gol. Del marcha malo. ¿Cómo ha comenzado la segunda parte? Han saltado todos los trombos del Brown. 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 And they've done it. Marcha malo. Have leveled the game. The number 7, Brown, bursting through the defense. And a fine finish. Quiere atacar el que quiera buscar el tanto. Ahora la oportunidad de remate para el conjunto. Dice para el conjunto local en este caso. Es el pase filtrado buenísimo. La va a tener. Gol. Gol, 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 anota el marcha malo. Minuto casi 5 de la primera parte, 5 del partido. Se adelanta en este momento. Puede cambiar muchas cosas. Allá va Carlos Brown. Desde los 11 metros el golpeo. Gol. Gol, 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 gol. En profundidad cayó ahora Carlos Cortés.
puede poner atrás el centro, el balón al corazón del área. Deja ahí Ramis. En el campo donde no hay nadie del Águila. Ha habido falta sobre él. Marcos la corre. Buscando por dentro, para el Atlético Mancha Real. Falta clara de Pablo Pérez. Falta táctica y va a entrar Musa, ¿eh? Porque se ha quedado Mauro ahí. Ellos van a defender solo con esa línea de tres y el resto. ¿Qué? Pero, entre comillas, tres de alargue. Lorenzo, llegaremos al 93. A 3, un resultado muy aventajado para el Atlético Levante, pero este gol, en caso de que lo anote, puede cambiar mucho. La pelota que se pierde al área de mira. Centrales.